Vamos a iniciar, como dice bien nuestro temario, con una introducción. Bueno, vamos a hablar sobre todo de los puentes, de la tipología. Me gustaría también, de repente, si ustedes pueden participar, si tienen algunas dudas, si están, si conocen este tipo de puentes, o si son, de repente, todavía, digamos, ¿no? Primerizos en el tema, ¿no? Bueno. Voy a utilizar una de las diapositivas del ingeniero Francisco Arellano. No sé si ustedes de repente lo conocen. Bueno, es un ingeniero también dedicado al rubro de los puentes. Y he visto de que en una de sus diapositivas habla bastante de la tipología de puentes, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, siempre como primer tema habla siempre de los puentes de concreto reforzado, ¿no? O concreto armado. Y luego pasa el tema de los puentes de concreto preesforzado, ¿no? Lo que vamos a ver en nuestro curso. Entonces, el tema del concreto armado lo vamos a ver, digamos, dejar un poquito de lado. Para los que ya saben, son los, digamos, utilizamos para los puentes de pequeñas luces que normalmente, ¿no? A veces podemos encontrar. Pero si nosotros ya nos topamos con luces mayores, una alternativa de solución son los puentes de concreto preesforzado, ¿no? En este caso, el postensado y el pretensado. En el gráfico pueden ver que es un puente postensado, pero en situ, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver también en nuestro ejemplo y en nuestras clases posteriores, ¿no? Es un puente de concreto postensado en situ. Bueno, acá habla de puentes de acero, no los vamos a tocar, ¿no? Quiero ver las tipologías que ha cubierto. Sobre todo los puentes que pueden abarcar luces mayores son puentes de concreto postensado y puentes de acero, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí tenemos puentes simplemente apoyados, bueno, por la tipología, por el modelo estructural y puentes continuos, ¿no? Como está en el caso de abajo, ¿no? Entonces, para ambos casos, nuestro puente de concreto postensado podemos diseñarlo, ¿no? O sea, normalmente a veces uno salva una luz con un ser, pero cuando ya requerimos, digamos, de luces de longitudes mayores, podríamos hacer una viga continua, ¿no? Entonces, la viga continua también puede ser postensada, pero con una salvedad que el cable ya va a ir cambiando, ¿no? De configuración. Entonces, eso también lo vamos a ver en el curso, vamos a explicarlo de mejor manera, ¿no? Otro ejemplo clásico también es este puente tipo pórtico, ¿no? Un puente tipo pórtico también es postensado, en este caso, ¿no? Para la longitud que se ha manejado. Este ejemplo que ustedes ven a la derecha es un puente tipo pórtico, sí, pero ha sido construido por la metodología de los volados sucesivos, ¿no? Por la luz, no sé si ustedes llegan a ver, esta luz más o menos es de unos 120 metros, 130 metros, si no mal no recuerdo, es un puente en Lima, en la ciudad de Lima, en la línea 1 del metro, ¿no? Aparte que es, digamos, pórtico, es también postensado, pero con otra metodología, ¿no? O sea, pero quiere decir que también es postensado, ¿no? Entonces, pero no es un postensado convencional, no es un postensado, digamos, por secuencias, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de este puente también ahora para que también tengan un poco de referencia, ¿no? Porque es uno de los tipos de puentes interesantes que ya aplica el postensado como a un nivel y un poquito más. Más elevado, ¿no? El puente de la izquierda, pero si de repente algunos conocen este puente en Lima, actualmente se ha construido su gemelo, ¿no? Su gemelo. Entonces, y la metodología por la que se construyó su gemelo también es postensada, ¿no? Entonces, la aplicación del postensado para salvar luces grandes va a ser amplia, ¿no? Entonces, uno que ya aprovecha, digamos, esta tipología o sea, esta metodología, ¿no? Para hacer los puentes, entonces ya va a poder, digamos, tres tipos de proyectos. Entonces, a lo que me voy es de que actualmente, digamos, uno ya tiene que incursionar en este tipo de puente, ¿no? Porque ya no podemos encasillarnos de repente en hacer solamente de acero o puentes de concreto armado, ¿no? Entonces, el postensado cada vez está, digamos, incursionando más en nuestro mercado, obviamente
mercados o en otros países más desarrollados como Europa o Estados Unidos hace años, ¿no? Que ya el potenciado ha superado ampliamente, digamos, ¿no? A las construcciones de acero convencional, ¿no? Porque antes solamente se consideraba que con acero podíamos conseguir luces mayores, ¿no? Pero ahora ya con el potenciado también ya se están consiguiendo esas grandes luces, ¿no? Bueno, también el postensado en este caso podríamos utilizarlo como vigas cajón, ¿no? Bueno, también existe el tema de las vigas cajón vaciadas en situ, o como les expliqué el otro caso, ¿no? Que puede ser volados sucesivos, ¿no? Que es una metodología un poquito más para abarcar luces mayores. Bueno, acá es un puente antiguo, ¿no? Un puente tipo volado de acero, no lo vamos a tocar mucho. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Cuando son puentes. Antiguamente, cuando se tenían luces mayores, lo que simplemente utilizaban era el acero, ¿no? Entonces, los puentes de acero por excelencia, digamos, para hacer una luz grande, era un puente de tipo armadura, ¿no? O tipo reticulado, ¿no? Actualmente incluso siguen planteándose ese tipo de puentes, ¿no? Pero en realidad es su fabricación, luego su mantenimiento y, digamos, su monitoreo. Es casi, ¿no? Es casi inexistente en nuestro país, ¿no? Y precisamente tiene muchos elementos donde este puente podría, digamos, empezar a tener algún tipo de problemas, ¿no? O sea, conexiones, pernos, soldaduras por aquí, por allá. Y por eso es que a veces ya no se utiliza ese tipo de puentes, ¿no? En la actualidad, o sea, ya no se recomienda, ¿no? O no, a no ser que haya casos especiales, ¿no? Que sí o sí o sí lo requieran. De igual manera, nosotros son unas tecnologías de puentes antiguos, tipo también se puede hacer el arco. Son más especificados, digamos, para zonas no tan sísmicas, ¿no? O sea, un poquito podríamos hablar de eso también, pero la idea de estos puentes es de que no los ubiquemos en zonas sísmicas, porque si ustedes pueden ver, tiene mucho tipo de columnas de diferentes niveles y tiene conexiones en el tablero y en el arco que un sismo podrían sufrir, ¿no? O sea, el arco normalmente siempre va a ser estable, ¿no? Pero lo que va a sufrir son todas las conexiones entre el arco, el tablero y los elementos que están acá, ¿no? Incluso ustedes pueden ver estas columnitas, ¿no? Bueno, estoy casi seguro que esta es una zona casi inexistente, no tiene sismo, ¿no? Porque si fuera así, eso se destrozaría, ¿no? En un sismo. Igual acá, ¿no? La celosía reticulada también, ¿no? Sufre bastante, ¿no? Si hubiera un sismo. Entonces, el concepto de hacer estos puentes es hacerlos en una zona que no sea sísmica, ¿no? Muy similar un arco metálico, pero para unas luces más grandes, ¿no? Las luces muy, muy, muy mayores, ¿no? Puede incluso llegar a 500 metros, en este caso del arco de tablero intermedio, ¿no? Con reticulado. Bueno, y estos son los puentes que a veces están un poquito más, actualmente se están haciéndose en nuestro país, ¿no? Puentes de arco de tablero inferior, ¿no? O arco atirantado. La ventaja es de que no necesitamos unas cimentaciones sofisticadas, ¿no? O cimentaciones, digamos, que van a poder transmitir cargas laterales, ¿no? En este caso solamente transmite cargas verticales, entonces eso me da la ventaja de que yo pueda utilizar estribos, ¿no? Y no utilizo, digamos, bloques de anclaje, ¿no? Entonces es un arco reticulado de tablero inferior, ¿no? Mejor dicho, arco atirantado de tablero inferior. Bueno, estos arcos ya no los vamos a ver mucho. Bueno, los puentes atirantados también, ¿no? Como por referencia, ¿no? Los salvan luces mucho más grandes. Hablamos de a partir de 300 metros, yo estimaría, ¿no? De 200 a 300 metros que son viables, ¿no? O son, digamos, económicamente, ¿no? Asequibles. Y los puentes colgantes también, ¿no? Antiguamente en nuestro país, bueno, acá en Perú, también cuando se tenía, digamos, puentes de a partir de 150 metros ya se consideraban puentes colgantes, ¿no? Pero en la actualidad los puentes colgantes se consideran viables ya para luces mucho mayores, ¿no? O sea, porque, digamos, como les expliqué anteriormente, ya con un puente de viga podemos salvar hasta más de 150 metros, ¿no? O un puente metálico, ¿no? Pero con simplemente, digamos, haciéndole una viga sección variable, ¿no? Entonces, no necesariamente hacer un arco, un puente colgante sería la solución, ¿no? Para luces de 100 metros, 150, ¿no? No, ya no es muy, muy aplicable, ¿no? Porque estos son diseños antiguos, ¿no? De los años 50, 60, ¿no?
Bueno, esa es la configuración del colgante, no lo voy a ver mucho, y los atirantados. Bueno, este es un puente extradosado. No sé si para los que alguna vez han visto la diferencia, ¿no? El de arriba es un puente atirantado y el de abajo es un puente extradosado. ¿Cuál es la diferencia? El elemento estructural principal de este puente son los cables, ¿no? Simplemente son los cables. El tablero simplemente funciona con los cables. Pero ¿qué sucede en el extradosado? Le da un cierto grado ¿cómo se dice? La viga resiste también cargas. Imaginémonos que podemos quitar una cantidad de cables y podría todavía seguir en pie el puente, ¿no? Y los cables solamente son, digamos, como que no resisten el íntegro de las cargas, ¿no? Una parte. Entonces, una parte resiste en los cables y una parte resiste la viga, ¿no? Es como una especie de algo combinado, ¿no? Entonces, obviamente no salvan luces tan grandes como los atirantados, pero también, bueno, son aplicables a veces, ¿no? En nuestro país tenemos uno o dos puentes de este tipo, de extradosados. Bueno, son puentes especiales que no los vamos a ver. Mucho menos los puentes móviles. Lo que quería mostrarles era la tipología. Bueno, aquí. En el caso de los puentes, ya digamos de concreto, lo que vamos a hablar, nosotros también podríamos utilizar la ventaja de variable. ¿Ya? La sección variable, ¿qué es lo que me permite? Me permite optimizar el material. ¿Por qué? Porque en la zona de mis pilares, el tablero va a requerir una mayor sección, un mayor peralte, ¿no? Lo principal. Pero, ¿qué pasa si yo me alejo del pilar? Entonces, me conviene mantener este peralte. Ya no me conviene porque me va a generar un peso muy grande, ¿no? Si fuera una luz corta, de repente podría hacerlo constante. Pero si quiero hacer una luz mayor, me conviene reducir el peralte porque el peso va a disminuir grandemente, ¿no? Porque el peso propio es fuerte, digamos, a un puente, ¿no? Incluso para puentes, digamos, de luces a partir de los 100 metros, hablemos, el peso propio es muchísimo más que las cargas que van a ir sobre el puente, ¿no? O sea, los vehículos o los camiones, ¿no? Entonces, a veces ya es un poquito, digamos, se dice la palabra que los puentes grandes o los puentes, digamos, de luces muy grandes, se construyen o se diseñan prácticamente para solamente salvar o poder resistir su propio peso, ¿no? O sea, porque pueden quedar en pie. Entonces, ese es una de las, un criterio que se tiene, ¿no? O sea, y el peso que vive sobre encima ya es algo complementario, ¿no? Entonces, tanto esta viga cajón como esta viga también, por ejemplo, sección variable, también son postensadas, ¿ya? Eso quiero que me entienda. Dentro llevan cables para poder resistir esas luces. En el caso de estas vigas tipo I, o que se conocen, si ustedes pueden ver también, lo pueden revisar, estas se conocen como vigas tipo Ashton, ya están estandarizadas, ¿ya? Entonces, las vigas tipo Ashton en Estados Unidos las han clasificado en seis tipos. De las más pequeñas a la que tiene mayor peralte, ¿no? Entonces, ¿para qué hicieron esto? Indican que, digamos, si yo tengo una luz entre cierto rango, imaginémonos unos de 15 a 20 metros, entonces me recomiendan utilizar esta viga, que ya tiene la sección transversal de la viga ya está definida ya. O sea, ya tiene, digamos, unas dimensiones dadas. O sea, yo no podría inventarme, sino ya está estandarizado, incluso sus encofrados, su manera como lo fabrican, ya se conoce, ¿no? Entonces, es como que más práctico, ¿no? O sea, es llevarlo, digamos, a un estándar. Similar con las demás vigas, pero cada una va a ir salvando luces mayores, ¿no? Hasta la tipo 6, ¿no? Que me recomienda, imaginémonos, para un puente de 40, 45, 50 metros, ¿no? De acuerdo al... A ver, creo que están ingresando. Si tienen preguntas mientras vamos haciendo la conversación, por favor, déjenmelas en el chat o simplemente pueden hablar, ¿no? No hay problema.
Ya, entonces, como les decía, entonces, en nuestro ejemplo, digamos, de la clase que vamos a empezar a hacer, vamos a desarrollar con este tipo de viga, ¿no? Que son las que utilizamos más en el medio, ¿no? La diferencia es que nosotros ya no las hacemos, digamos, a una especie de estándar, simplemente adaptamos esta sección, que obviamente ya ha sido, digamos, estudiada y funciona de esta manera, para poderlas hacer las postensadas, ¿no? Simplemente haríamos el encofrado, la forma, le daríamos en campo y se pueden vaciar, digamos, ¿no? En una zona, en un taller. También les voy a mostrar unas fotos, ¿no? Justamente estamos en un proyecto de estos y estamos en la etapa de la ejecución de la armadura, por ejemplo, ¿no? La próxima semana ya de repente empezamos a poner los cables. Justamente el mes del curso me imagino que vamos a también hacer el vaciado y el tasado, ¿no? Va a servir, ¿no? Para poder tenerlo en el curso, ¿no? Y aquí está un ejemplo, ¿no? Muy bonito, ¿no? De cómo se puede hacer, ¿no? Llevarlo, digamos, a algo más amplio, ¿no? Esa misma filosofía, llevarlo, digamos, a hacer este viaducto, ¿no? Que es un viaducto bastante actual, ¿no? Se ha hecho en el año 2010 hasta el 2014, ¿no? En Lima. La diferencia es que estas vigas son pretensadas. Entonces, las vigas pretensadas se pueden fabricar de repente a mayor escala, ¿no? Entonces, también es una ventaja, ¿no? Para hacer eso, pero obviamente requieren mayor infraestructura, ¿no? A tener mayores equipos más grandes, mayor cantidad, digamos, de presupuesto inicial, ¿no? Pero a la larga, de repente, es más conveniente, ¿no? Eso. ¿No? Las vigas, ¿no? Que se pueden colocar. Bueno, en este caso, en los vanos, los vanos típicos eran de 25, 24 metros, hasta 30 metros. Y en el caso que, digamos, las necesitaban luces mayores de, imaginémonos, de 50 metros, lo que se hacía era cambiar, ¿no? Otro tipo de puente. La mayoría de los casos sí ha cambiado a puente tipo cajón, ¿no? Que es lo que también les dije, ¿no? El cajón postensado. Entonces, prácticamente van a ir de la mano, ¿no? La luz que ya no me salva este tipo de vigas, puedo hacerlo como un cajón vaciado in situ, o podría ser también, ya como el caso más grande, que es el de volados sucesivos, ¿no? Y eso que puede salvar, como les dije, unos 120, 150 metros tranquilamente, ¿no? Y bueno, aquí también hay otro tipo de viga que no, ya no es la esto, ya son como que unas variantes, ¿no? Que pueden encontrar. Normalmente ya no son tan utilizadas en nuestro medio porque, digamos, no hemos llegado a la tecnología, digamos, para hacer como se dice, ¿no? La estandarización, ¿no? Pero como referencia está bien, ¿no? O sea, ustedes pueden ver acá como que le han hecho una optimización en el espesor, pero bueno, yo lo veo como que algo no muy, ¿cómo se podría decir? Tendría que aprovechar el material de una manera bastante óptima, ¿no? Entonces, a veces los controles de calidad no son tan rigurosos como para que me puedas decir, por ejemplo, estos espesores, ¿no? Pequeñitos de 50, de repente de acá de 80 milímetros, ¿no? Qué sé yo. Entonces, en otros países de repente sí se puede hacer, ¿no? Si esto lo hacen en una planta especializada, ¿no? Pero de repente en campo no va a ser tan práctico hacer este tipo de sección tan esbelta y tan delgada, ¿no? Sí, más conveniente es darle mayores espesores, ¿no? Siempre, ¿no? Adecuado. Entonces son vigas como que variantes, ¿no? De las vigas a esto. Bueno, bueno, estas son las vigas sección cajón. Bueno, nos va a servir este gráfico para poder determinar. Bueno, este gráfico de la derecha no le demos tanta importancia porque esto en realidad es una viga de acero, ¿no? Pero podríamos aprovechar estas formas, ¿no? Las formas que tenemos acá son las formas que podríamos determinar para una sección cajón. La primera forma es la forma más convencional, que les diría yo la A, ¿no? Que podríamos hacer, ¿no? Simplemente un cajón con alas o almas verticales, ¿no? Y tranquilamente con este ancho nosotros podremos tener doble vía, ¿no? Con un solo cajón. El A1, por ejemplo, tenemos las almas inclinadas, ¿no? Es conveniente a veces porque acá optimizo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, puedo optimizar la longitud de mi losa inferior, ¿no? Que normalmente solamente va a trabajar para que se comporte como cajón, ¿no? No recibe carga directamente,
la que recibe carga es el roste superior, ¿no? Y cuando tengo secciones de anchos muy grandes, no sé, de cuatro vías o el ancho es no mayor a 20 metros, por ejemplo, podría utilizar ese tipo de cajones, ¿no? De dos celdas o así similar, o incluso así multicelda, ¿no? Ya bueno, estos son un poquito más, más para puentes, digamos, a una vía expresa o a una. Una autopista, ¿no? Este de acá, el número, si son observadores, es el tipo de sección que se ha utilizado en el otro puente, ¿no? El tipo pórtico que les mostré en el anterior. Entonces, también es, se puede hacer combinaciones, ¿no? Bueno, y el, como les digo, ¿no? El arco, mejor dicho, el tipo cajón de sección variable que puede estar a luces más grandes, ¿no? Bueno, aquí hay otro tipo de postensado, pero en cajón, que no es tan utilizado en nuestro medio, ¿no? Más este lo he visto que lo utilizan bastante en México, si no me equivoco, y en otros países, digamos, de, ¿no? En Europa también, ¿no? Casi aquí en nuestro país no se ha utilizado tanto. ¿Por qué? Porque requiere, digamos, equipos muy grandes para su izaje, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Este cajón, así como están, son dos almas prácticamente enormes con una losa inferior, ¿no? Prácticamente es un pequeño puente, ¿no? Estimo en su peso debe estar en sus más de 100 toneladas, ¿no? Así como está acá. Entonces, para izarlo requerimos, mira, esta grúa, es una grúa de celosía incluso, ¿no? Y acá hay otra grúa, ¿no? Son dos grúas que la están levantando, ¿no? Esta imagino que debe ser de 400, 300 toneladas, ¿no? Entonces, a veces no es tan conveniente hacer estos elementos porque ya son a veces inviables, ¿no? Su maniobrabilidad. A no ser que yo tenga equipos bastante, ¿no? Bastante grandes, ¿no? En Perú relativamente tenemos equipos medianos, ¿no? Sí se puede conseguir, pero eso también es un factor, ¿no? Que yo pueda conseguir esos equipos es un factor, ¿no? Para poder determinar mi tipo de puente, ¿no? En el caso de aquí, de este puente de cajones así, uno tras otro, tampoco no están utilizados. Para que se puedan mantener juntos, lo que se hace es se coloca un cable, ¿no? Pero ya no longitudinal, sino transversal, en la parte superior y se junta, ¿no? Y se mantiene la estabilidad de este cajón, ¿no? De los cajones multicelda. Bueno, eso es los volados sucesivos que les comentaba. Otra aplicación, ¿no? Y bueno, esto es el volado sucesivo, pero llevado un poquito más a la industrialización, ¿no? De repente también ustedes lo han podido ver en otros países. Estas imágenes son de secciones de cajón, ¿no? De un cajón de volados sucesivos. Si ustedes se percatan, en la parte superior lleva una serie de ductos. En todos estos ductos van a ir cables de postensado, ¿no? Y mientras yo coloque uno tras otro, lo que voy a hacer es asegurar esos cables, ¿no? Como especie de ir armándolos, ¿no? Y luego ir asegurándolos con los cables, ¿no? Entonces también es una alternativa bastante ya, digamos, ¿cómo se podría decir? Poderosa, pero también necesitaría un proyecto bien, bien grande, ¿no? Para que eso sea viable, ¿no? Obviamente este equipo de lanzamiento también es algo bien sofisticado, ¿no? Entonces, hacer el prefabricado. También, si ustedes se dan cuenta, mire, el taller de prefabricado es prácticamente una fábrica, ¿no? Entonces, para un proyecto de repente local que no tenga tanta envergadura, no sería tan viable hacer esto, ¿no? Y es por eso que, bueno, en nuestro país no se ha hecho todavía este tipo, ¿no? De puentes así prefabricados de esta magnitud, ¿no? Sí se ha hecho los volados sucesivos como les he mostrado, pero vaciados en situ, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? En este caso se hace con una lanzadora, ¿no? Con una lanzadora. Bueno, y los puentes modulares, esto no lo vamos a tocar. Bueno, hasta aquí me parece que estas diapositivas me servían, ¿no? Creo que ya no hay mucho más que explicar aquí. A ver. Aquí podemos aprovechar, ¿no? Entonces, ya. Cuando nosotros les estaba mencionando de los cajones, en el caso de la izquierda son puentes de concreto reforzado, ¿ya? En el caso de la derecha,
Este es un cajón de sección, ¿no? De sección constante, pero la idea es de que es potenciado por la longitud, ¿no? Entonces, para poder también hacer este tipo de puente, lo que es otro factor es el falso puente, ¿no? Entonces, también es otro criterio, ¿no? En el caso de las vigas Ashton, yo no necesito el falso puente porque las voy a montar y izar, ¿no? En el caso de los cajones o otra sección que yo requiera, digamos, vaciarlas en campo, lo que sí voy a necesitar es un falso puente, ¿no? Como es el de acá, o de repente podría ser de otra manera, ¿no? Pero la idea es que voy a tener un falso puente, ¿no? Entonces, también ese es un costo. En este caso, ustedes, bueno, este es un costo grande, ¿no? Para este tipo de puente, ¿no? Entonces, es otro factor que también tenemos que tener en cuenta para poder determinar el tipo, ¿no? Ah, bueno, aquí está. La manera cómo podríamos aprovechar, ¿no? Esta es la viga Ashton que les comentaba y lo único que se hace es llevarlas a campo. Bueno, normalmente no las fabricaríamos, ¿no? En el caso de que si yo tengo un proyecto real, la planta de fabricado debería estar pelado de mi proyecto, ¿no? Donde yo pueda, digamos, no me convendría llevarles de más lejos, ¿no? Lo que sí requiero a veces son equipos como el de acá, si ustedes se dan cuenta que se llaman camiones, modulares, para que puedan transportar, digamos, de un sector a otro, ¿no? Se coloca y luego se iza con las grúas, ¿no? En el caso, a ver, ¿qué les quería comentar aquí? Una vez que están montadas las vigas, o sea, una vez que están montadas, lo que ya queda es un poco más sencillo porque incluso se podría hacer la losa también con prelosas, ¿no? Pero normalmente, digamos, se pueden hacer también con losas normales, ¿no? Losas vaciadas también in situ. Existen para que se conecte la viga con la losa superior, lo que se deja son las armaduras, como ustedes pueden ver en el modelo, unas armaduras de refuerzo vertical, pero obviamente son las que diseñamos por corte, ¿no? O sea, los estribos. Los estribos de la viga también que ya hemos diseñado para que puedan conectarse con la losa, lo que se hace son se dejan fuera, ¿no? De la sección. Entonces, por fuera. Entonces, mediante estos estribos, la losa con la viga quedan unidas, ¿no? Y se genera una sección, ¿no? Mixta o compuesta, ¿no? Obviamente, el concreto que utilizamos en las vigas es de un concreto muy superior, ¿no? Al de la losa, ¿no? Podría ser de repente de 350 kilos o de 420 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La losa normalmente siempre se estila hacerla de 280 como mínimo, ¿no? Entonces, por eso es que el concreto que usamos en la viga es diferente al concreto que usamos en la losa. Entonces, podemos una sección mixta, ¿no? Una sección compuesta. Bueno, acá es un ejemplo muy sencillo y dejamos esta parte ahí. A ver, me pregunta, a ver. Me dice, las vigas Ashton que está mostrando solo son para vigas de tramos simplemente apoyados. A ver. Ya. Allá. Allá. No, las vigas, como te estaba mostrando, las vigas Ashton podríamos utilizarlas para puentes continuos también. O sea, ¿cómo es la manera? A ver, incluso te explico. Aquí. Si bien es cierto, cuando nosotros hemos colocado las vigas en cada tramo, se colocan como vigas independientes. En el momento que las vigas actúan con su peso propio, ya resisten una carga, ¿no? Con su peso propio, pero la carga es simplemente apoyada. Cuando nosotros vaciamos la losa, y precisamente en este diseño, porque también yo lo he hecho corroborado, lo que se hace es hacerle la continuidad. Entonces, en los diafragmas, por ejemplo, de apoyo sobre los pilares,
se dejan mechas entre viga y viga y se deja todo un elemento de conexión, ¿no? Conjuntamente con la losa, lo que hace cuando ya viene la segunda etapa, digamos, de cargas muertas y cargas móviles, la sección ya tiene que comportarse como continua, ¿no? Y también se diseña para eso, ¿no? Entonces, la ventaja es que podemos optimizar, ¿no? Cuando, obviamente con su peso propio sí funciona como simplemente apoyado, pero lo podemos hacer como continuo, dándole esa continuidad que les comento, ¿no? Haciendo esa salvedad de hacer la losa de una sola, o sea, dándole esa continuidad. También podría ser que si le damos acá una junta, podríamos hacer como si fueran tramos simplemente apoyados, ¿no? Pero ahora ya no se estila hacer eso porque mejor es optimizar de esta manera, ¿no? Casi dándole la continuidad. Entonces también se pueden hacer este tipo de puentes como vigas continuas, ¿no? Entonces, no habría mayor complejidad que eso, ¿no? Me pregunta José, dice, ¿qué sección se recomienda para un puente curvo? Bueno, un puente curvo incluso podría ser de este tipo, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, este viaducto está en zonas es curva, ¿no? Pero si la curvatura es muy fuerte, yo les recomendaría que lo propongan de sección cajón, ¿no? Que es la sección un poquito más ideal, ¿no? Para tomar la curvatura, ¿no? Una sección cajón de concreto o de acero es ideal para hacer un puente curvo, ¿no? Hacerlo con tramos rectos de vigas sí se hacen, pero incluso, ¿no? Visualmente no son tan, no tan correctos y también se tiene que hacer una serie de ajustes, ¿no? Para que pueda, digamos, cumplir, ¿no? Si la curvatura es muy fuerte, entonces incluso ya no nos daría de repente, ¿no? Necesitaríamos mucho refuerzo, ¿no? Entonces, si la curvatura es muy fuerte, te recomendaría hacerlo de cajón, ¿no? Es más ideal. Ya, a ver, continuamos entonces. Estas diapositivas ya las dejamos de lado. Y quisiera mostrarles unas diapositivas que también son del ingeniero Tomás del Carril, que es un ingeniero argentino, si no me equivoco. Quiero mostrarles la parte de los gráficos que puede aprovecharse, ¿verdad? Acá hay una especie de cuadro que me gustaría mostrarles. Esto quisiera mostrarles antes de mostrarles las demás imágenes, ¿ya? Entonces, tentativamente, en este cuadro, el ingeniero expositor lo que nos ha querido mostrar es de que podemos ir ya tanteando qué tipo de puente podríamos utilizar para una cierta longitud o cierta luz, ¿no? O sea, luz me refiero a que tiene que ser un tramo vano libre, ¿no? O sea, luz libre. Entonces, por excelencia, los puentes pequeños podemos manejarlos como puentes losa, eso lo sabemos ya. Entonces, los losa tipo concreto armado es óptimo que los hagamos para puentes pequeños, ¿no? Y si tenemos un puente de mayor longitud, podríamos utilizar los viga losa, ¿no? De concreto armado. Pero si nosotros tenemos ya a partir, digamos, de secciones a partir de 20 metros adelante, las vigas, como dice acá, no pretensadas, obviamente las prefabricadas o como las que les comenté, las ASTO, ya son bastante más recomendadas, ¿no? Incluso más recomendadas que las del hormigón, ¿no? Normal. Entonces, esas vigas, ustedes pueden ver, tiene hasta 20, 30 y hasta 50 metros, ¿no? Podríamos llegar. Incluso si queremos hacer un poco mayores, como ve acá el gráfico, tenemos vigas de sección cajón de 50 a 80 hasta 150 metros, ¿no? Y dice que la inercia variable quiere decir es la de la sección variable, ¿no? La inercia constante para luces menores, ¿no? Entonces, con estos dos tipos de secciones que estamos viendo, la de cajón y la digamos, la ASTO o la viga, ¿no? Doble T, podemos hablar prácticamente un gran abanico de luces, ¿no?
Ya nos olvidaríamos, por ejemplo, de los reticulados que está acá, ¿no? De acero, incluso también, ¿no? A veces hacer los puentes de viga metálica también son populares, ¿no? En nuestro medio, pero yo estimo que las vigas de concreto postensado van a ser más, en el transcurso de los años van a ser cada vez más utilizadas, ¿no? Y esa tendría que ser la tendencia, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. El concreto, para el tiempo de, digamos, de la durabilidad que tiene un puente, es más óptimo, ¿no? Porque requiere mínima tratamiento, digamos, de mantenimiento, ¿no? Y un puente no va a durar, pues, ¿no? 5 años, ¿no? Un puente tiene que durar 50, 70, 100 años, ¿no? Entonces, el concreto a veces es más recomendable para hacer un puente porque siempre va a estar a la intemperie, va a estar en condiciones un poco severas, ¿no? Que, por ejemplo, si tuviéramos un puente de viga metálica, tendríamos que preocuparnos en que esté pintado, en que tenemos que granallarlo cada 10 años, qué sé yo. Entonces, a veces no se hace eso. Y con el tiempo se va de repente a perder la inversión, ¿no? A largo plazo. Entonces, con el tiempo yo estimo que va a ser más, cada vez más populares los puentes postensados, ¿no? Entonces, por eso es de que en otras partes del mundo y ese tipo de puentes ya son más utilizados, ¿no? Y bueno, obviamente para luces superiores, como ustedes pueden ver arriba, ya se utilizan, ¿no? Los arcos, los atirantados y los colgantes. Son solamente, exclusivamente para luces grandes, ¿no? Entonces, luces pequeñas ya no deberíamos utilizar ese tipo de puentes, ¿no? Entonces, a partir, como ustedes pueden ver, atirantados como que a partir de los 250 metros en adelante, ¿no? O 300. Eso. Si ustedes ven un arco, por ejemplo, pequeñito de 50 metros, como que no es tan recomendable ya, ¿no? Eso es mi recomendación en la posteridad, ¿no? Cuando ustedes llegan a hacer sus diseños, ¿no? Y si alguna vez les comentan, ¿no? Hazte un arco de 30 metros, entonces no es recomendable, ¿no? Es mejor hacer una viga postensada, ¿no? A ver, aquí le quería mostrar. Empezamos por aquí, ¿no? Estas vigas las que se utilizan, ¿no? La manera como podemos hacer optimizar el prefabricado es como está acá, ¿no? La viga se coloca en su posición y encima se hace el vaciado de una losa, ¿no? Que le va a dar la sección compuesta. Entonces, la primera que, como ustedes pueden ver en esta figura, es la más utilizada, ¿no? La segunda no se utiliza tanto, pero también se podría hacer como está ahí, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que ya la viga misma, el ala superior, es parte de la losa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos acá? Estaríamos hacerle un postensado transversal, ¿no? Para que darle, digamos, la compatibilidad de deformaciones, ¿no? Entonces, acá requerimos algo adicional que sería un postensado transversal. Entonces, también podría funcionar de esa manera. Y por último, tendríamos el de abajo, ¿no? Que también les dije que no están utilizados, tipos cajones, por las razones que les había comentado, ¿no? A ver, continuemos esto. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Lo que me preguntaba su compañero. Este es un viaducto, obviamente, me imagino, para una autopista. Y lo que se hizo es generar una sección tipo cajón, pero de un peralte bastante reducido, ¿no? Prácticamente es como una losa, pero con pequeños agujeros, ¿no? Es una losa maciza, parece, ¿no? Pero le colocó acá como una viga alivianada, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El cajón es como si fuera, digamos, una sección sólida, pero con los huecos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha optimizado con el pasar de los tiempos, ¿no? En este caso, como las luces son cortas, el peralte no se requería de mucho peralte, ¿no?
Entonces también se podría utilizar así, ¿no? En nuestro medio, ¿no? De repente tener secciones finas para poder salvar luces, ¿no? No tan largas, ¿no? Pero con una sección bastante de peralte reducido, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere a veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, porque lo que normalmente buscamos en intercambios o en autopistas es el gálibo, ¿no? El gálibo mínimo que tenga entre la parte de la rasante hasta la parte inferior de la viga, ¿no? Porque si yo me excedo con el peralte, ¿qué voy a pasar? El viaducto tiene que ser de repente, ¿no? Con una configuración diferente, ¿no? Y a veces yo no necesito irme tan hasta arriba, ¿no? Porque la rasante no lo puedo elevar tanto porque generaría más, ¿no? Es lo que yo a veces tengo que también ver, ¿no? No hacer un peralte muy grande, ¿no? Esta es la manera, por ejemplo, cómo se transporta, ¿no? De un punto a otro, las vigas. Se utilizan estos equipos modulares, ¿no? De varios neumáticos, ¿no? Ustedes han visto la manera de transportar. Normalmente transportan por el peso, ¿no? Dependiendo del peso, pueden transportar una sola viga o dos. La almacenan y luego la llevan, digamos, a la ubicación final, ¿no? Entonces, esta es la figura, digamos, ¿no? En la manera como se coloca, siempre, digamos, se opta siempre, yo me imagino que por los pesos que manejamos en este tipo de vigas, por dos grúas, ¿no? Es una manera, digamos, un poquito más segura, ¿no? Y también me da una mayor maniobrabilidad, ¿no? Sí, también he visto, digamos, que lo hacen con una grúa, pero requiere, digamos, un elemento adicional arriba, ¿no? En la parte de arriba se requiere como una especie de una viga, ¿no? Que le da como que la horizontalidad. También se diseña ese elemento, ¿no? Como ustedes pueden ver eso, ¿no? La grúa es bastante considerable, pero la viga no es tan grande, ¿no? Estaríamos hablando de unos 25 a 30 metros acá, ¿no? Y puede pasar eso, ¿no? O sea, si uno no considera, digamos, los factores que puede existir, digamos, en el terreno. O sea, cuando hay ese tipo de maniobras, uno hace un plan de izaje, ¿no? Un plan de izaje y montaje. Entonces, ese izaje también normalmente es firmado, ¿no? Por el ingeniero estructural de campo, revisado, ¿no? Por la supervisión, y, ¿no? Tiene que tener todas esas consideraciones, ¿no? Diseñar el tema de la maniobra en sí, de la grúa, el terreno que tenga la resistencia, ¿no? De repente no es un relleno, que no sea un relleno, ¿no? De repente basta que se asiente un lado de la grúa, podría tener inestabilidad, ¿no? Y ustedes saben que esta viga no tiene ningún tipo de resistencia, ¿no? Si se le, digamos, si se le quiebra, o si se rompe, o si se cae, ¿no? Es bastante frágil también. Bueno, es una de las, de repente, desventajas del concreto, ¿no? Que es frágil. No, bueno, acá hubo una mala maniobra y, bueno, ha habido consecuencias, ¿no? Este tipo de lanzamiento con carros digamos, de montaje no es tan convencional en nuestro medio porque esos equipos son bastante, obviamente, caros, difíciles de llevar, digamos, al sitio, pero en el caso que tuviéramos de repente un viaducto amplio, es más conveniente, ¿no? Porque me va a dejar instalar bastantes elementos, ¿no? Incluso en el tren eléctrico no lo hicieron con este elemento, lo hicieron con pura grúa, ¿no? Entonces, pero en otros países, si ya contamos con el equipo, podríamos empezar a implementarlo, ¿no? Entonces, eso también va a ser, ese es un desafío, ¿no? O sea, no es tan común en el medio, pero poco a poco podríamos incluso incursionar en eso, ¿no? Yo diría que de cada 10 años, de repente, ya hay más empresas que se van a dedicar a traer estos equipos, ¿no? Y va a ser más común verlos, ¿no? ¿No? Tienen bastante versatilidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Se puede hacer varias cosas. En este caso están instalando acá cajones también, ¿no? El caso de los viaductos, siempre es importante tener equipos ya porque les mostré, ¿no? Esos que me dejan hacer maniobras más rápido y, digamos, de una manera más eficiente, ¿no? Otra vez con el, ¿no? Con los carros de montaje, pero en este caso para el volado sucesivo, ¿no? Bueno, este es el taller, ¿no? El taller de fabricación, como les comentaba, ¿no?
Para poder hacer estas dovelas se requiere toda una manufactura, ¿no? Un poco más grande, ¿no? Por eso es que a veces en proyectos, digamos, locales que poseen, solamente tenemos un puente, no se hace, ¿no? Pero si tuviéramos, por ejemplo, no sé, ya un proyecto más grande de hacer un viaducto, no sé, de varios kilómetros, ya sería más conveniente, ¿no? Hacer este tipo usar ese tipo de, ¿no? De sistema, ¿no? De fabricar y poder, digamos, colocar. ¿No? Es bastante interesante, ¿no? O sea, la sección es bastante, bastante, ¿cómo se puede decir, no? Estética, ¿no? Bastante estética y fina. Y sus detalles son, ¿no? Cada detalle es estudiado, ¿no? El volado, ¿no? Prácticamente puede ser hasta de 3 o 4 metros tranquilamente. En este caso solamente es un cajón. Este cajón va a ir sobre un pilar, entonces por eso es que tiene estos diafragmas, ¿no? Para soportar esta especie de, ¿cómo se dice? De relieve, ¿no? De relieve, que es como especie de si fueran líneas, pero a diferente nivel, son para que entre dovela y dovela pueda existir, ¿no? Esa conexión, ¿no? Y darle esa continuidad para el corte, ¿no? También está ya obviamente diseñado de esa manera para que pueda haber esa continuidad, ¿no? En sus deformaciones. Y obviamente les comenté acá que llevan los ductos de post-tensado, ¿no? Cada uno de estos ductos, mientras vamos colocando, se van a ir colocando los cables y se van a ir tensando, ¿no? Como pueden ver aquí, el ducto entra y se tensa en esa manera. Esa es la configuración de dovelas sucesivas, ¿no? La dovela 0, la dovela 1, tensamos el cable. La dovela 2, tensamos otro cable que va a ir hasta la otra dovela 2, ¿no? Y la dovela 3, de la 3 a la 3. Y en cada uno de estos eventos tengo que ir con mi equipo de post-tensado a tensar mis gatos hidráulicos, ¿no? Y así es como se configura, ¿no? Ese tipo de puente. Si tienen alguna duda, no sé, como les dije otra vez, lo dejan en el chat o simplemente participan, ¿ya? Para no hacerlo muy, muy monótono la clase. Igual el equipo de lanzamiento, ¿no? Tenemos ahí otra vez, ¿no? El equipo de empuje. Como les comentaba, ¿no? Es un poquito más, ¿no? Acá se nota mejor, ¿no? Se nota mejor cómo es el tratamiento, ¿no? De los ductos, se nota mejor cómo es el tratamiento de estas llaves que les dije, ¿no? Como son pequeñas llaves de corte para la continuidad entre elemento de dovela y dovela, ¿no? Y el cable, ¿no? Y el cable de post-tensado, ¿no? Que está. Este es un es una patente de anclaje ya, ¿no? Es muy similar entre, digamos, entre una empresa y otra, pero no puede ser la misma, ¿no? Entonces, cada empresa tiene una patente, digamos, de anclaje que coloca ¿no? Para sus proyectos. Y lo que se llama, cada uno de estos elementos se llaman torones, ¿ya? ¿No? Y normalmente se coloca un juego de torones y ese juego de torones hace un tendón, ¿no? Entonces, eso normalmente se hace. Ahora lo vamos a ver con más calma en el diseño, ¿no? Entonces, todo depende de eso, ¿no? De los torones, de la cantidad de alambres, entonces eso es lo que normalmente uno tiene que estar acostumbrado, ¿no? O sea, uno no puede poner, digamos, una cantidad de torones que se le ocurra, ¿no? Ya tiene que ser de acuerdo a la configuración de mi tendón, ¿no? Entonces, normalmente va de 12, 15, 18, algo así, ¿no? Entonces eso nos vamos a acostumbrar a ver, ¿no? Entonces, tengo una última diapositiva para mostrarles a más profundidad, bueno, para los que todavía están un poco interesados en lo que son los puentes por volado sucesivos, ¿ya? Es una presentación de los ingenieros, ¿no? Pioneros que acá en Perú que han diseñado los puentes, ¿no? Puentes de volado sucesivos, de la firma Jack López. Bueno, bueno, tuve la suerte de colaborar y de trabajar. Es uno de los ingenieros que ha diseñado casi todos los puentes segmentales acá en Perú, ¿no? La primera consideración para diseñar ese tipo de puentes es la luz, ¿no?
Para que el puente sea viable, el tipo de volados sucesivos, uno diseña desde los 90 metros hasta los 200 metros, ¿no? Si yo quiero hacer un puente de volados sucesivos de 70 metros, mejor diseño un puente simplemente de cajón, ¿no? Que no sea de volados sucesivos, ¿no? Es más óptimo. Pero si empiezo a diseñarlo de 90 metros, de 120, 150, ya es más, va a ser más rentable, ¿no? Económicamente, ¿no? O sea, la inversión va a representar algo más esto, ¿no? Porque imagínense, yo traigo carros de avance, traigo equipos sofisticados para diseñar un puente de 70 metros, entonces me va a salir de repente más barato hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, esa es una consideración importante, ¿no? El rango de luces de aplicabilidad. Igual, dice acá, ¿no? Viables a partir de los 78, 80 metros hasta los 225 metros, ¿no? Estas son bibliografías que sacan, ¿no? Obviamente las experiencias de otros países, ¿no? No necesariamente digamos, de un texto, sino de experiencias, ¿no? De las empresas, ¿no? Que se ha construido de esa manera. Acá hay un poquito del predimensionamiento, cómo podríamos hacer, ¿no? Normalmente, estos puentes para poder diseñarlos, casi siempre, en la mayoría de casos, son de sección variable, ¿no? Entonces, mira, ustedes pueden ver si yo tengo la longitud de vano total. Y un aproximado es del peralte en el apoyo, mejor dicho, en el pilar, es entre un 16avo a un sobre 20, ¿no? La luz. Y un óptimo, por ejemplo, de 1 sobre 18, ¿no? De la misma manera, para el peralte, digamos, en la sección central, podría tener desde 1 sobre 30 hasta 1 sobre 50, ¿no? Esos son el predimensionamiento que tendría que tener inicial. Y esta es la configuración, ¿no? La configuración del peralte, lo que se hace es simplemente el alma es el que va recorriéndose en la parte inferior y la parte superior queda constante, ¿no? Entonces lo que cambia es el alma y la losa inferior. La configuración de los tendones es esa, ¿no? Pueden ver ustedes, mientras vamos yendo de dovela en dovela, los ductos van a ir creciendo, ¿no? O sea, la última dovela va a tener el ducto más grande y las primeras dovelas van a tener los ductos que están con el pilar, ¿no? Entonces, todos esos ductos se dejan y se tesan cuando se termine cada elemento, ¿no? Adicionalmente, abajo tiene una especie de salientes. ¿Para qué se utiliza eso? Para colocar otros tendones que van en la parte inferior. Acá, ustedes pueden ver, cuando el puente se termina de construir y se junta en el centro, lo que va a pasar es que el puente va a cambiar de configuración, ¿no? Imagínense cuando el puente está construyéndose es un volado. A ver dónde lo vemos eso. Vemos el puente es un volado, así como está acá. Prácticamente es isostático. Pero cuando nosotros llegamos a conectarlo con su par, lo que va a pasar es que el puente va a tener un cambio de configuración estructural y se va a volver hiperestático. Para que eso se genere de una manera correcta, lo que se tiene que hacer es darle la continuidad con los cables, ¿no? Entonces, los cables van a asegurar que mi puente se comporte para cargas ya, digamos, para cargas muertas y para cargas vivas con un puente continuo. Entonces, esa es la configuración. Cuando uno hace el diseño de este tipo de puentes, tiene que hacer eso, ¿no? Que no lo puede, digamos, modelar de una manera que todo el puente se complete al 100%, sino tiene que modelarlo por partes, ¿no? Entonces también esa es la metodología que a veces complica más también la ingeniería, ¿no? Entonces tenemos que tener claro unos conceptos un poquito, esos, ¿no? Esos conceptos, ¿no? Como pueden ver aquí, el armado de los ductos siempre es, digamos, para que pueda salir el anclaje en esta zona, ¿no? Solamente el cable viene recto y en la parte que voy a atesarlo lo curveo y lo voy a atesar acá, ¿no? Con los anclajes ahí. Porque tengo la mayor sección ahí, ¿no? Y necesito una sección un poquito más grande para que aguante los anclajes, ¿no? Y para que aguante mi fuerza, ¿no? Obviamente del gato, ¿no? Esta zona se asegura, especie de refuerzo adicional, y eso me permite que pueda atesarlo ahí, ¿no? Por eso es que siempre esta zona en los puentes volados es recrecida, ¿no? Ustedes van a notar que siempre esta zona es recrecida. ¿No? Como decía, este es un plano de un puente, ¿no? Y el tesado se hace de esa manera, ¿no? Ven, el cable viene recto y en la zona del anclaje se curvea, ¿no?
para poder llegar, digamos, a que el tesado se realice en la misma ubicación también, ¿no? Eso también es algo que va a optimizar mi sección, ¿no? No me conviene, digamos, testar aquí o aquí o aquí, mejor es testar un solo punto, ¿no? Ingeniero, buenas noches. ¿Alguna bibliografía respecto a diseño de puentes por los sucesivos que nos puede? Sí, también les voy a dejar al final, no se preocupen, háganme recordar. Ahí tengo una bibliografía para poder mostrarles, ¿no? Ya, sigamos con este puente. Bueno, en realidad, este tipo de puente sería como que el llevar el post tensado, digamos, a otro nivel, ¿no? Entonces, eso me gustaría que siempre se lleve para que de repente tengamos esa finalidad, ¿no? Aprendamos el post tensado, pero luego tengamos un objetivo que ya es a más, ¿no? Entonces, en la actualidad, digamos, con este tipo de puentes se pueden hacer de repente los puentes más grandes, ¿no? De concreto post tensado, ¿no? Acá tenemos un poquito del carro de avance, cómo funciona, ¿no? Normalmente, dependiendo del tonelaje, digamos, o de mi magnitud, de mi sección cajón, puede tener un carro de avance mayor ¿no? O un simple, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un cajón de una sola celda, el carro de avance va a ser el convencional, ¿no? Como es este de acá. Pero, por ejemplo, si yo tengo un cajón multicelda, yo voy a requerir un carro mayor, ¿no? De mayor tonelaje. Entonces, en el diseño también se considera el peso de este carro, ¿no? Porque normalmente estamos hablando de unas 150 toneladas, 70 toneladas de peso, ¿no? Para el carro de avance. Se dejan agujeros en la losa, en cada dovela y donde se pueda, digamos, sostener el carro, ¿no? El carro es como una especie de un pequeño reticulado, ¿no? Un puentecito que va a soportar la carga del encofrado, la carga del concreto fresco y todo lo demás, ¿no? De las personas, de todo lo demás. Entonces, eso se apoya en la sección anterior y mientras así vamos avanzando, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Es como una especie de una celosía, ¿no? Una celosía. Entonces, la manera como lo controlan es algo hidráulico, ¿no? Esto posee motores y hace que se pueda, digamos, desplazar, ¿no? Se desplaza como una especie de de unos carriles y podemos asegurarlo en cada etapa, ¿no? Normalmente, bueno, ya antes, imaginémonos hace unos 15 años, todavía no eran tan comunes los carros, ¿no? Pero digamos, ahora que ya están haciéndose este tipo de puentes, es un poquito más fácil poder conseguirlos, ¿no? Normalmente las empresas que ya proveen los carros, ya también te proveen la ingeniería, ¿no? A veces un poquito los cálculos también ya pueden, digamos, darte, digamos, un paquete más completo, ¿no? O sea, empresas como Ulma, como Peri, o a veces otras empresas que son extranjeras, ya te proveen este tipo de servicio, ¿no? De carro de avance. Entonces, cuando uno hace la obra, es más conveniente, digamos, tomar esos servicios, ¿no? Que, digamos, yo conseguirme el carro y empezar a trabajarlo por mi cuenta, ¿no? Que es algo que de repente no es tan conveniente, ¿no? A no ser que tenga bastante experiencia en eso, ¿no? Esto es otro tipo de carro, un poco más pequeño, ¿no? Un puente no tan grande en la ciudad. Otra de las principales ventajas es de que no utilizo falso puente, ¿no? Entonces, quiero decir que todo lo que vaya abajo va a continuar tranquilamente, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? La colocación de estas mallas hace que pueda tener seguridad, ¿no? De que se me pueda quedar alguna pieza, algún elemento, no sé, un pedazo de madera, y se queda ahí retenido, ¿no? Y no tengo que afectar abajo nada, ¿no? Pero si imaginemos que acá abajo no tenemos nada, un río, entonces normalmente no le colocan nada, ¿no? Bueno, este es un ejemplo ya un poquito elevado a otro nivel, que es el viaducto del puente en la bahía de Auckland y Bay Beach, ¿no? Es volados sucesivos, pero con elementos prefabricados, ¿no? Como les había comentado, ¿no? El prefabricado con los volados sucesivos. Igual con los carros, ¿no? Launching ground es el elemento en inglés, ¿no? Bueno, acá habla un poquito, ¿no? Del tema de problemas que se han utilizado en otros países. Bueno, no quiero ahondar en eso.
lo que sí les quiero mostrar, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? En otros países, ¿no? El puente de Metsovo en Grecia, acá estamos hablando de 70 metros, si no me equivoco, las luces. A ver. Ya. Creo que están entrando, me parece. Ya. ¿No? Este es uno de los también puentes premiados récord, ¿no? Porque tiene una luz bastante más amplia, ¿no? Más grande que lo normal, ¿no? Entonces pueden ver la sección en la zona del pilar, sí es bastante considerable, ¿no? Súper alto. Incluso es un puente mellizo, ¿no? Porque es una autopista, ¿no? Ese puente Se tenía modela con la topografía y tenemos que este pilar ha sido de gran altura, ¿no? Y este pilar, al ser de otra altura, que lo que ocasiona es que va a tener un comportamiento un poquito especial, ¿no? un día me va a mandar pelota su temario y todo. No me ha mandado porque tiene curso, creo que no puede. Ahí creo que estaba un alumno que estaba hablando. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Bonito de este tipo de puente, ¿no? O sea, la luz más grande siempre es la luz de diseño, ¿no? Que sería este de acá, 270 metros, si no me equivoco, era. ¿No? Es terminado, ¿no? Podemos hacer un puente de gran magnitud, solamente de tres vanos, ¿no? Otro puente es el puente sobre el río Kanawha, que tiene un récord de luces, ¿no? De 228 metros. En Portugal, el río Cóncorvo, también se le aplica la variabilidad, o sea, como dice, la ventaja es que también podemos hacer la curvatura, ¿no? O sea, porque el diseño geométrico, el diseño de la vía requiere que sea un puente curvo, entonces se puede hacer curvo, ¿no? Entonces también se puede hacer de esa manera, ¿no? No, ahí se nota más la curvatura, ¿no? Bueno, esto es un esquema también de otro tipo de puente, donde utiliza aquí un pequeño detalle, ¿no? En la zona cercana, digamos, al apoyo o al pilar, ya le quita, digamos, el alma, ¿no? O sea, quiere decir de que el alma prácticamente en esta zona es como que se puede obviar, pero en realidad no se obvia, sino que ya está pasando, toda la cara la está pasando a este punto, ¿no? Ver, creo que están entrando. Ya. Bueno, este es uno de los primeros puentes que han hecho en Perú, ¿no? Sobre el río Urubamba, en Cusco, ¿no? En el año 2009. Esos carros de avance también son así, unos carros así que se han obtenido, creo que me parece, de Bolivia, ¿no? Los primeros carros de avance que se han traído. La propuesta del puente Chilín en Arequipa, que obviamente ya está construido, este era el diseño conceptual. Y un poco de lo que se ha aplicado, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, ¿no? En este caso le gustaba mostrar mucho al ingeniero porque era uno de los puentes que la aplicabilidad de este tipo de puente, ¿no? Ahí mismo, ellos también han participado en eso. Bueno. Hay un último puente que les quería mostrar. Este puente es bastante interesante, ¿no? En Portugal, el puente Duoda. Entonces, ¿cómo se podría decir, no? La capacidad, digamos, de poder hacer luces tan grandes y poder atravesar valles también va a involucrar que tenga que hacer elementos, digamos, de columnas o pilares de una magnitud considerable, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, la magnitud de mi pilar ya es bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Uno, por las consideraciones de altitud y por las consideraciones, ¿no? De diseño, ¿no? De sísmicas, ¿no? Estamos hablando de más de 100 metros, ¿no? De altura de pilar.
¿no? Este caso es la dovela cero y también se considera la magnitud, ¿no? Del peral, ¿se dan cuenta? Estamos hablando de tranquilamente 10 metros a 12 metros, ¿no? De altura de pilar. Estamos hablando como que si fueran 3 o 4 pisos, ¿no? De una casa, ¿no? Y ahí empezamos a hacer los volados sucesivos, ¿no? No, como les comentaba, acá ya no le coloca nada en la parte de abajo porque es un valle, ¿no? Que está inhabitado, ¿no? No hay nada abajo, entonces no hay necesidad de colocarle mayor, ¿no? Simplemente están trabajando y están avanzando, ¿no? Lo que sí se estila es colocar siempre, digamos, grúas, torres en cada pilar para poder trabajar, ¿no? De una mejor manera, ¿no? En cada pilar siempre le colocan una grúa torre. Y obviamente los carros siempre van a la par, ¿no? Por pares. Y lo interesante o sea, la manera como se trabaja es de que tiene que ser equilibrado, ¿no? O sea, no podríamos hacer un lado mayor que el otro, ¿no? O sea, siempre tienen que ser ambos lados en simétricos para que la columna no vaya a sufrir excentricidad. Imagínense, si un lado tenemos más largo, tendríamos la carga toda para un lado, ¿no? Entonces, le daríamos un gran momento, ¿no? Al pilar. Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? Cuando está centrado o es simétrico, entonces el pilar trata de trabajar solamente en compresión, ¿no? ¿No? Y ahí tenemos el puente, ¿no? Conectado, unido, ¿no? El equipo, ¿no? El trabajo terminado, ¿no? En nuestro país, bueno, se está planteando más de estos proyectos ya. Esperemos de que con el transcurso del tiempo se vayan ejecutándose, ¿no? Como comentario, creo que el puente Tarata es uno de los puentes más grandes que se va a hacer de este tipo. Va a tener una luz de 270 metros. Y bueno, ese también en estos momentos estaba en ¿no? En licitación, si no me equivoco, ¿no? Es un puente que incluso está ahí, salió en las noticias, pero bueno. La idea es de que se están haciéndose puentes de este tipo cada vez más en nuestro país, ¿no? Aquí entonces en esta parte les quería mostrar eso. Y lo que vamos a entrar ahora ya es hablar ya de lo que nos compete, ¿ya? Este era un poco para que nos diera un poco de un panorama, ¿no? Una perspectiva como que a veces, ¿no? O una motivación para que podamos empezar a estudiarlos ya, ¿no? De una manera más, con más ímpetu de repente, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a hablar de los puentes ya postensados de vigas, ¿no? Entonces, para eso he preparado aquí, tengo un libro que también se los voy a compartir. A ver. Ya, este es como especie de un manual, ¿no? Handbook en inglés es manual de ingeniería de puentes, ¿no? Incluso este manual tenía una primera versión, tenía solamente, era de un tomo, pero era muy, muy ¿no? Muy compilado, o sea, muy grueso, ¿no? Entonces, lo que hicieron en la segunda edición es separarlo por cinco tomos, ¿no? Uno que ve la superestructura, otro que ve la subestructura, otro que ve, digamos, el mantenimiento, la construcción y los temas sísmicos, ¿no? En este caso, solamente tengo el tomo de la superestructura, ¿ya? Bueno, no es tan actual, ya tiene unos cuantos años, creo que es del 2015, 2014, 2014, pero sí nos va a servir bastante, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver lo primero que ya ven los americanos en lo que son puentes, ya tocan de frente los puentes pretensados y postensados, ¿no? Y luego los segmentales y así sucesivamente todos los demás tipos, ¿no? O sea, cada capítulo abarca un tipo de puente. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros, ¿no? Están los conceptos básicos, ¿no? En el de pretensado, postensado, ¿no? Obviamente, o sea, vamos a hablar de lo mismo, solamente que es. Los conceptos, digamos, de la matemática es lo mismo, ¿no? Solamente que, digamos, llevado a la aplicación, tiene sus diferencias, ¿no? Y el número 3 son los puentes de volados sucesivos, ¿no? A ver.
En su primer capítulo habla de los puentes prefabricados, ¿no? Precast quiere decir que es prefabricado y pretensio, ¿no? O sea, normalmente los pretensados obviamente son como que más idóneos para prefabricar, pero no quiere decir que no podamos postensarlos, ¿no? También, ¿no? Entonces, en nuestro caso, al menos en la práctica, en Perú, se estila más, digamos, prefabricar y luego postensar, ¿no? Como lo que vamos a hacer ahora en el proyecto que también les comento, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Ahora les paso unas fotos también. Entonces, lo que primero que quiero mostrarles es los pequeños esquemas, ¿no? O sea, cómo a veces lo hacen, digamos, en campo. Es prefabricar una viga, por ejemplo, tipo U, ¿no? Como la que les estaba mostrando, ¿no? Y ahí van los cables, ¿no? Si se dan cuenta, el acomodo y, digamos, la geometría del cable ya viene definida por el diseño, ¿no? Por el diseñador ya. Entonces, lo que se conoce es de que los cables normalmente toman una configuración parabólica, ¿no? Pero en el caso de cuando son pretensados, no es tan conveniente hacerlos parabólicos, ¿no? Porque a veces los elementos de sujeción o los elementos que los van a jalar no pueden hacer esas curvaturas, ¿no? Entonces, lo que se estila a veces es solamente hacerlos rectos, horizontales, o de repente en su defecto darles solamente un desvío, ¿no? Como está acá, ¿no? Vamos a ver. No. A ver, vamos a ver dónde está. Ya. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Este es el postensado, o mejor dicho, el prefuerzo. Nosotros tenemos una sección de la viga, como está acá. Entonces, al tener esta viga, digamos, al poder nosotros vaciarla como está acá, nosotros la hemos vaciado y se coloca tal como está acá, con sus apoyos en los dos extremos, lo que va a pasar con la viga va a tener su peso propio, ¿no? Va a actuar sobre el peso propio. Ya está. Y cuando actúa el peso propio de una viga, ¿qué es lo que sucede? En la parte inferior de la viga va a generarse tracciones. Y en la parte superior van a generarse compresiones, ¿no? Porque es una flexión, ¿no? Una flexión simple. Entonces, a partir del eje neutro para arriba va a haber compresiones y en la parte del eje neutro para abajo van a haber tracciones. En el caso que nosotros tuviéramos, por ejemplo, un diseño de una viga por flexión de conjunto reforzado, normalmente estas tracciones las toma el refuerzo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el concreto? El concreto se va a fisurar. Y normalmente nos han enseñado que en concreto armado, cuando el concreto se fisura, lo que va a pasar es de que va a ser ineficaz, ¿no? Entonces lo que se estila es simplemente tomar del eje neutro para arriba toda la compresión del elemento como algo efectivo. Y en la parte inferior solo se estila que va a soportar las tracciones el refuerzo, ¿no? Y todo el concreto, lo demás, como que no existiera. Entonces, eso, digamos, en pocas palabras, haría que todo este concreto de acá y de acá sea como que estaríamos desaprovechándolo, ¿no? Esa es la palabra. El postensado va a ser que este concreto que nosotros desaprovechemos, lo va a ser aprovechable ahora. Toda la sección en sí va a ser aprovechable de mi sección. Entonces, eso es lo que yo quiero obtener ahora con mi preesfuerzo. Que ya no tener tracciones que van a hacer que mi concreto se fisure, sino que voy a hacer que con el postensado que le voy a generar, voy a darle una compresión. Y eso es lo que está acá. Entonces, ¿qué dice? Al existir un cable, ¿no? Un cable de postensado, lo que va a generarme al momento de tesar, ¿qué le genera, digamos, un cable cuando yo teso a mi sección, a mi viga? ¿Qué me podría decir? Cuando yo aplico una carga, digamos, una carga en el eje de mis elementos, ¿qué le genero? Le genero una carga axial, ¿no? Acá no le voy a generar ni momento ni nada, simplemente le voy a generar una carga axial como tal, ¿no? Y la carga axial simplemente es la carga entre el área, ¿no? Entonces, ese va a ser el esfuerzo axial que le genero a mi elemento. Entonces, simplemente por la fuerza que le imprimo, al yo, como que imagínense que lo estoy comprimiendo por ambos lados, le genero una carga axial de compresión, ¿no? Entonces, por eso es que todo el elemento se compresiona uniformemente como está acá. Ya está. Ahora, al yo generar acá una fuerza, pero que no está, digamos, en el centroide del elemento,
Si yo colocara, por ejemplo, una fuerza que la voy a aplicar en el centroide de mi elemento, simplemente lo que le generaría sería una fuerza axial pura, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta fuerza tiene una excentricidad, como está acá, ¿no? Desde este punto del eje neutro hasta este punto, ahí existe una excentricidad. Entonces, esa excentricidad le va a generar también un momento a mi elemento. Ese momento va a ser contrario al momento de su peso propio, ¿no? Porque la compresión ahora va a ir abajo. Y en la parte superior lo que va a generar es tracción. Eso es lo que está acá. Entonces, en conclusión, al yo generarle, digamos, una fuerza de preesfuerzo a mi viga, le va a generar compresión por carga axial y compresión por momento. Estas dos componentes son las componentes de mi fuerza de preesfuerzo, indicadas, digamos, en términos de esfuerzo, ¿no? Ya está. Ahora, si yo sumo esta compresión, más esta compresión, y le resto esta tracción, lo que me va a quedar es de que como mi carga de potencial es un poco alta, lo que tendría que cuidar yo cuando hago mi tesado, o sea, esto es cuando yo teso, esta tracción no supere un límite, ¿no? Aquí está este límite. Y normalmente, cuando la viga tiene, digamos, solamente actúa su peso propio, lo que pasa es de que no tiene mucha fuerza de compresión en la parte superior, ¿no? Por eso es que a veces se tracciona de más, ¿no? Entonces, ese es uno de los parámetros que me va a definir a veces definir mi viga, ¿no? Imagínense, yo tengo una viga pequeñita, una sección pequeña, y le genero una gran fuerza, digamos, de postensado. Lo que voy a hacer es que de repente esa fuerza en algún momento va a traccionar la parte superior, ¿no? Y eso no me conviene. Entonces, por eso que yo tengo que cuidar que en la parte superior, cuando yo solamente tenga mi viga, no se vaya a traccionar. Ya está. Esta es una condición 1. Ya, esto se llama condición en la etapa de transferencia, ¿no? Transferencia de esfuerzos. Llamémoslo así. Ahora, cuando yo tengo mi viga, o sea, ya está así como está acá en la foto. O sea, cuando uno postensa, la viga está como está acá en la foto, esperando a que la coloquemos en su ubicación. ¿Ya? O sea, uno ya hizo el trabajo. Y la viga está actuando su peso propio y está actuando la fuerza de preesfuerzo. Entonces tenemos una etapa 1. En esta etapa la viga está esperando a que la coloquen en su punto, en su ubicación. Ya está. Seguidamente yo coloco mi viga en su ubicación, ¿no? Sería esto. Y enseguida lo que hago es vaciarle la losa. Ya está. La losa va a generar una carga también fuerte al peso de la viga. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos esta condición. Esta condición la jalamos de acá arriba nada más. Es la misma, ¿no? Tenemos la viga que está actuando con su peso propio y el postensado. Ahora, al colocar esta carga de arriba, la losa, ¿qué genera sobre mi viga? Lo mismo que su peso propio, ¿no? Va a generar tracción abajo y compresión arriba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tracción abajo y compresión arriba. Otra vez. Lo que genera en la parte inferior es compresión, pero como mi viga ya estaba compresionada desde un inicio, lo que va a pasar es que esa compresión simplemente va a disminuir, ¿no? Ya está. Y ahora, como mi viga en la parte superior quizás en alguna etapa ha estado traccionada, pero de repente no, entonces con la compresión que va a generar adicionalmente esta carga de la losa, lo que va a pasar es que mi viga sí o sí va a estar compresionada prácticamente en su totalidad. Entonces, esta etapa donde mi viga está completamente compresionada es la etapa, digamos, cuando ya está el puente colocada con su peso propio y con su carga, digamos, con su carga, ¿no? Entonces, esta etapa prácticamente es el puente cuando ya está en operación, ¿no? Pero ahí está, digamos, puesto. En ese momento el puente siempre está comprimido, está en una etapa como nosotros queremos, ¿no? Ideal. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nosotros que esté, digamos, en servicio, siempre en todo momento se mantenga compresionado, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que toda la sección, tanto de la viga como de la losa, es eficiente, ¿no? O sea, todo resiste la carga. Entonces, no, ya no vamos a necesitar hacerle, digamos, castigarlo por efectividad de fisuración, no vamos a necesitar hacer secciones transformadas
para calcular sus deformaciones, ¿no? Su ¿cómo se diría? La deflexión, ¿no? Solamente la deflexión la calculo directamente, ¿no? Podríamos calcularla con esta sección. Entonces es un poco más eficiente mi sección. Ya está. Pero mi puente no se ha diseñado para que se genere, digamos, para que esté ahí, ¿no? Si no se ha diseñado para que puedan circular elementos o sea, los vehículos, ¿no? Ya está. Entonces, este mismo elemento que está acá, compresión, compresión, lo jalo acá. Ya está. Pero acá solamente estábamos evaluando la viga, ¿no? Pero ¿qué pasa? También se puede evaluar la losa, ¿no? Entonces, si yo evalúo los esfuerzos en la viga, que es lo que vamos a hacer también en nuestro curso, vamos a determinar este esfuerzo que está aquí en la parte superior de la viga, el esfuerzo que está en la parte inferior son los esfuerzos siempre, ¿no? Máximos, máximos y mínimos. También puedo evaluar los esfuerzos que se generan en la losa. En la losa se van a generar unos esfuerzos, también se van a generar esfuerzos. Si están por encima del eje neutro, obviamente van a ser de compresión, ¿no? Entonces, esos esfuerzos también podría chequearlos y determinar que están en los rangos aceptables, ¿no? Menores a los de la losa, ¿no? Obviamente va a ser diferente al de la viga, ¿no? El de la viga soporta un poco más de compresión porque tiene un concreto de alta resistencia, ¿no? No hay problema. Ya está. Entonces, en este momento, mi puente está sin carga ya, pero está obviamente con sus cargas permanentes. O sea, me refiero a peso de la viga, peso de la losa, peso de las barandas, veredas, asfalto, qué sé yo, ¿no? Todo lo que esté. Ya está. Y lo que va a generar ahora es que van a pasar vehículos, ¿no? O sea, como le coloca la norma, es el HL93, ¿no? Para los que ya llevaron cursos conmigo o han leído la norma, un puente se diseña para la carga de diseño HL93. Esta carga está estipulada, ¿no? En el manual de puentes de Perú, también está en el ASTO, el RFD, y su tipología ya es algo establecido, ¿no? Es un camión con ejes, con tres ejes y una carga distribuida, ¿no? Esa combinación hace el HL93. Entonces, al momento de mi puente estar construido, yo tengo que colocarle la carga viva. Ya está, la carga viva. La carga viva me va a generar en mi puente una tracción en la parte inferior y en la parte superior una compresión. Lo mismo, ¿no? Lo mismo siempre que el peso propio, lo mismo que la losa, me genera también mi camión. Tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior. Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si yo tengo una compresión aquí en mi elemento? Con esta tracción que se va a generar del camión, probablemente va a sobrepasar, ¿no? O sea, va a generarse de la compresión, va a pasar a la tracción, ¿no? Probablemente, ¿no? Hasta cierto punto va a estar traccionado y todo lo demás va a estar comprimido. Entonces, en el caso, digamos, más desfavorable, mi sección podría tener un rango de tracción. Entonces, esa tracción ya está estandarizada en mi normatividad, no tendría que sobrepasar de este límite, ¿no? Entonces, mi diseño se va a centrar en que yo no rebase esta tracción del concreto. Todo es del concreto, ya todos estamos hablando del concreto. Entonces, para yo diseñar mi puente, me voy a guiar en que no debe sobrepasar esa pequeña tracción que existe en la parte inferior. Pero, ¿qué es lo que normalmente a veces, ¿cómo se dice? Por seguridad uno hace, trata de que esa tracción, digamos, en el diseño sea cero, ¿no? O sea, yo voy a hacer que mi diseño, por más que esté con cargas de servicio y con cargas móviles, no llega a ser la tracción, ¿no? No llega a pasar, digamos, no llegue a tener un valor, ¿no? La tracción, sino todo esté compresionado siempre, ¿no? Y en todo momento, en mi sección se genere compresiones, ¿no? Pero en algún caso, digamos, que tuviera alguna casa excepcional, podría soportar, digamos, tendría que siempre controlar ese tipo de tracción, ¿no? Que obviamente es, prácticamente estamos viendo que es poco, ¿no? Porque si estamos considerando que el F' es un valor, le sacamos la raíz y lo multiplicamos por 19%, va a ser un valor bastante bajo, ¿no? Entonces tampoco no quiere decir que me van a soportar muchas tracciones, ¿no? Entonces, en eso se centra principalmente el dimensionamiento de mi sección, ¿no? Del post-tensado. En saber cuántas son las tracciones y las compresiones que están generándose en mi elemento. No sé si se percatan acá, ya no hablo mucho ya de fuerzas, por ejemplo, ¿no? De tensión, ¿cómo le digo, no? Fuerzas para diseñar el esfuerzo, sino
voy a hablar de esfuerzos, ¿no? Todo se va a centrar en esfuerzos. Kilos por centímetro cuadrado, megapascales, qué sé yo, KSI. Todo se va a centrar en eso. Y todo se va a centrar en que esos valores no sobrepasen los aceptables, digamos, ¿no? En cada etapa. Entonces, eso prácticamente es lo que competiría para el diseño de mi puente postensado, ¿no? Y lo que les comentaba, ¿no? El pretensado es de esta manera, ¿no? El pretensado, a veces cuando no le coloco la parábola, lo que puedo hacer es colocarle un quiebre, ¿no? Un quiebre acá, ¿no? De ese tipo. Ahora les explico también, ¿no? Con una diapositiva cómo es el pretensado, ¿no? Eso lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Ya, aquí está. Ya está. El pretensado lo que hace, genera una. Nosotros tenemos que, antes de vaciar, digamos, el concreto de la viga, lo que hacemos es simplemente tenemos un cable y ese cable lo estiramos, como está acá. Mira, tenemos un cable y lo estiramos con gatos. Luego de estirar el cable, lo que yo hago es vaciar el elemento y simplemente cuando el elemento obtenga su resistencia, lo que hago es soltar el cable. ¿Y qué va a pasar con el cable? Va a querer retornar a su posición. Y al momento de retornar a su posición, lo que va a hacer es que va a comprimir toda mi sección, ¿no? Todo mi elemento. Entonces, lo va a comprimir ahora, pero ya no por anclaje, ¿no? Como en los elementos de potenciado, sino lo va a comprimir por adherencia, ¿no? ¿No? En todo el elemento. Entonces, ya no voy a necesitar acá gatos de anclaje, mejor dicho, anclajes, ¿no? Especiales. Esa es la ventaja. Simplemente voy a cortar el cable y el cable simplemente lo va a compresionar, ¿no? Al concreto. La manera más sencilla de hacer el pretensado, de repente en vigas pequeñas o en vigas pretensadas pequeñas, ¿no? Es recto, ¿no? Como está acá. En alguna ocasión podría hacer el cable ya con esta curvatura para darle la excentricidad que yo quiera de repente. O a veces puedo hacer dos vigas, ¿no? A la vez. Esto cuando requiere hacer una gran cantidad de vigas, ¿no? O sea, todos estos elementos que son acá, estos datos, el elemento donde va a descansar, las formas, obviamente, involucran un mayor, ¿no? Una mayor capacidad, digamos, ¿no? De gasto inicial, ¿no? Para hacer el pretensado. En cambio, el postensado simplemente es el ducto y mi gato de postensado, como está acá. Entonces, para hacer proyectos puntuales, digamos, donde solamente tenga, digamos, 4 vigas, 8 vigas, entonces pienso que hacer el postensado resulta un poco más, más conveniente, ¿no? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, ya para empezar a trabajar en el curso, vamos a hacer un diseño de un puente con este tipo de vigas. Entonces, lo que voy a utilizar es una plantilla, ¿ya? Una plantilla de un puente que estamos trabajando, ¿no? Este puente que estamos trabajando, obviamente no lo vamos a trabajar así como está acá con su curvatura y con los 4 tramos porque no terminaríamos nunca. Voy a utilizar más o menos su longitud, ¿no? Tenemos unas vigas aproximadas de 30 metros, ¿no? En promedio, ¿no? Porque el vano en el eje central es de 30 metros, 30 metros. Pero como es curvo, cada viga tiene diferente longitud, ¿no? La viga más abierta tiene 30 y algo metros, 31, y la viga más pequeña 20 y algo, ¿no? Pero lo que sí se utiliza son las vigas, ¿no? Las vigas también de este tipo, ¿no? Ya. Entonces vamos a utilizar eso, la luz de 30 metros, acá le voy a poner, ¿no? 20, 30 metros. Y vamos a dimensionarlo ya ahora mismo, para poder empezar a trabajar en la siguiente clase. Y para poder determinar, ¿no? Todas las propiedades y empezar a trabajar ya. Lo primero que uno hace cuando empieza a diseñar el puente, tiene que dimensionarlo, ¿no?
Entonces ya estamos diciendo que nuestro puente va a ser de 30 metros, ¿ya? Entonces lo voy a colocar acá arriba. Ya, la luz de mi puente va a ser de 30 metros. Y vamos a trabajar con ese. Enseguida, lo que voy a hacer aquí, voy a generar una sección transversal, ¿no? Ya. La sección transversal de un puente normalmente está regida por varias cosas, ¿ya? O sea, la sección transversal de un puente ya tiene que venir definida por un estudio. ¿Y cuál es ese estudio? El estudio de diseño tránsito, ¿no? ¿Cómo es? Diseño vial, ¿no? Estudio de diseño vial, así es. O sea, no es un estudio de topográfico, es diseño de diseño vial, donde el puente tiene que ser acorde a la vía que lo contiene, ¿no? Entonces, normalmente el diseño vial se basa en el diseño geométrico, ¿no? Que tiene que tener el ancho de los carriles, el ancho de las bermas, el ancho de las veredas. Entonces, de los que normalmente se trabaja, digamos ahora en Perú, lo que se estila es hacer un puente que contenga todo lo necesario, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a verlo arriba. Un puente de dos carriles de 360. Sería de... carril de 360. Voy a copiar al final mejor todo después. El manual DG del 2018, la normativa vial, establece que sí o sí una carretera debe tener una berma, ¿ya? Dependiendo al tipo de vía, la carretera de primera, segunda clase, etcétera, podemos obtener el tipo de vía, ¿no? Normalmente una carretera, imaginémonos que fuera de segunda clase, vamos a obtener una berma de 1,20 m, ¿ya? Entonces estamos hablando de una berma acá. ¿Ya? El carril de 360, esta es la berma. Ahora, la vereda, ¿no? Normalmente para puentes son carreteros, lo que se tiene es que tenemos que tener una barrera. Una barrera tipo que separe, ¿no? La vereda y desde de la calzada, ¿no? Esa barrera tiene un ancho siempre normalmente de 40 centímetros. ¿Ya? El costado de la barrera va a la vereda, ¿no? Entonces, un puente también, la vereda mínima que me manda la especificación es de 20. ¿Ya? Si tengo una vereda, tengo que tener al final una baranda, ¿no? Mi baranda normalmente un puente es de 20 centímetros. Esa es la manera, digamos, cómo podríamos seccionar, ¿no? O dimensionar mi sección transversal. Y esto es la baranda, ¿ya? No tenemos la calzada, que el carril, la berma, la barrera, vereda y baranda. Esa es la forma como dimensionamos, ¿no? Todo eso me suma 6 metros 60, ¿no? Esto yo le hago una copia, un espejo. Eso sería el ancho total de mi puente, ¿no? El ancho total del puente que yo voy a hacer ahora
es este, ¿no? De 13 metros, 13 metros 20. ¿Sí? Ya está. Ya está. Ahora, voy a utilizar, bueno, esto lo voy a bajar mejor. Ya, lo que voy a utilizar es esto de aquí para poder dimensionar mi... Tengo mi losa en la parte superior de 6 metros 60 de un lado y voy a indicarle que voy a hacer un puente de 30 metros. Ya está. Voy a irme a las recomendaciones de Ashton, de las vigas Ashton. Vamos a ver. Y me parece que incluso está acá en el libro. Vamos a verlos. Ya está, ¿no? Tenemos las vigas índice que son aplicables desde los 50 hasta los 125 metros, 125 pies. Ya. Estamos hablando de... ¿no? 38 metros, ¿no? Pues lo recomendable, ¿no? Una viga y luego me recomienda otro tipo, ¿no? Este Bulti es este, como que dije, la variante de la viga esto y luego este White Flan también son las variantes, ¿no? Pero lo que yo quiero es ver el tipo, ¿no? A ver, incluso lo puedo poner aquí. Vigas. A esto, este, luces, ¿no? Hay un cuadrito que no me acuerdo dónde está. O sea, me dice, de acuerdo al tipo, me dice qué tipo de viga podríamos utilizar, ¿ya? Pero mejor lo vemos con calma. Les voy a indicar qué tipo es para los 30 metros, ¿ya? Para 30 metros, por ejemplo, vamos a sacar un peralte de la siguiente manera, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. La manera como dimensiono en puentes postensados es, si yo tengo mi luz de 30 metros, para un puente simplemente apoyado, el coeficiente es 0.045. Entonces, el peralte mínimo que yo debería tener para 30 metros es de 1.35. ¿Ya? Por ejemplo, esta viga tipo 3, a ver si la muevo, es una viga tipo 3, una losa, tiene 1.35 exacto, ¿no? Entonces, me parece que voy a necesitar una viga tipo 4, ¿ya? Este, si no me equivoco, era tipo 3, ¿ya ves? Entonces, creo que voy a pasarme a la siguiente viga. Entonces, bueno, en la siguiente clase lo que vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar con la viga tipo 4 de Asto, ¿ya? Entonces, para que el peralte que yo tenga sea un poco mayor a 1.35 m, es el objetivo, ¿no? Si yo tengo 30 metros por 0.045, necesito 0.35 de peralte como mínimo. Yo considero, por ejemplo, una losa de 20 centímetros, es lo normal o digamos lo recomendable, tendría que tener una viga de... punto un poco más de un poco más grande, ¿no? Esta viga es tipo 3. Y obviamente las vigas, como les había comentado, de la geometría ya está definida, ¿no? Entonces, esa es la que voy a utilizar ahora, es la tipo 4, ¿no? Ya.
Entonces tengo acá 6 metros 60. ¿Cuántas vigas voy a utilizar? 13.20 entre más o menos nosotros podemos utilizar hasta 3 metros de separación de viga, yo diría, ¿no? 2 metros 80, a ver. A ver. 90. Sería 13.20 entre 3 metros. A ver. 4. Serían 5, ¿no? 6 vigas lo voy a utilizar. Seis, no, cinco no me creo voy a utilizar. Sí, creo que con 5 vigas sería suficiente. Separadas 2,70 metros. ¿Ah? Entonces, esa es la figura, mira, voy aquí, la coloco en el centro y luego lo copio a 2,70 metros. Y la otra la voy a colocar a 2,70 metros. Y volado me va a salir de 1,20 metros, ¿no? Sí, está bien. Entonces, esta es el diseño. Ya está. Y esa es la manera como nosotros ya dimensionamos nuestro puente. Entonces, este va a ser nuestro dimensionamiento para poder iniciar con el trabajo que vamos a hacer ahora, ¿no? Indicamos que la luz del puente es 30 metros. Vamos a trabajar con un ancho total de 13 metros 20. 5 vigas, ¿no? 5 vigas separadas, 2 metros 70. Losa de 20, ¿no? Bueno, y al final le vamos a colocar todos estos elementos, ¿no? Su carpeta, sus veredas, qué sé yo, pero lo principal es esto, ¿no? Dimensionar el ancho y la separación de las vigas, ¿no? Con tipo 5, creo que puede ser. Y lo voy a dejar ya, porque lo voy a chequear ahora y les voy a indicar, ¿no? La siguiente clase, si nos quedamos con el tipo 4 o con el tipo 5. O también ustedes pueden ir investigando ya. Para la próxima clase, de repente ustedes mismos vean para qué tipo me conviene hacer para la luz de 30 metros, qué me conviene, con un tipo 4 o con un tipo 5, ¿no? Para quedarnos con ese, ¿no? A ver si tienen hasta acá alguna duda para ir avanzando. La siguiente clase ya vamos a empezar a ver lo que es empezar ahí a hacer con los primeros cálculos, ¿no? Los cálculos para empezar a trabajar. ¿Puedo ver? Algo me estoy olvidando el día de hoy. Allá, para los que no lo tienen, hay que también tener a la mano la normativa de Astro, ¿ya? La 2020 es la última. También les voy a compartir, si no, para los que no lo tienen. Es este de aquí. ¿No? Con este vamos a trabajar para poder empezar a hacer nuestros chequeos y todo lo necesario está acá, ¿no? Como pueden ver, en el capítulo 2 está el cuadrito de dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento tradicional de alturas para secciones constantes, ¿no? Entonces, si vemos acá, ¿no? Puentes reforzados. Y tenemos una viga y, ¿no?
Diga ahí. Entonces dice, para simplemente apoyado, es de 0.045 de la longitud, ¿no? Si fuera una viga continua, sería de 0.40, ¿no? 0.040. Con esta estamos trabajando ahora. De 30 metros nos salía 1,35 m como mínimo, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo un poco más, ¿no? Porque no necesariamente es aplicar el mínimo para poder trabajar, ¿no? Bueno, en todo caso, si no hay más dudas, vamos a continuar ya la siguiente clase. El material los voy a dejar en la plataforma, ¿no? De Sein. Espero que a los que están llevando el curso ya puedan ingresar. A ver, les voy a mostrar por dónde ingresar. Al correo. Me imagino que a sus correos les ha llegado una bienvenida, ¿no? A la plataforma. Y en la parte de académico, en cursos virtuales, educación virtual, está nuestro curso, ¿no? De puentes postensados. Entonces ahí vamos a ir dejando cada clase, el material, también van a estar las sesiones grabadas para que las puedan, digamos, volver a ver o practicar, ¿no? Aquí se les voy a copiar los materiales que estaba indicándoles. Y bueno, también no pueden dejar ustedes, ¿no? Sus consultas, qué sé yo. Entonces, si no habría más preguntas, creo que dejaríamos la sesión hasta ahí. Ingeniero, disculpe, Sí. una consulta. Buenas Sí, dígame. noches. Ingeniero, ¿en qué casos se debe optar por un puente postensado? Si digamos para el ejemplo de 30 metros, se puede optar por una viga metálica. Como te había dicho, entre la viga metálica y el puente postensado van a prácticamente competir, ¿no? De iguales, de similar manera, ¿no? O sea, normalmente yo puedo salvar una luz de 30, 40, 50 metros con los dos tipos, ¿no? Pero, como les comentaba, optar por un tipo o por el otro depende mucho ya, digamos, de las circunstancias de mi proyecto, ¿no? Como les comenté, hacer un puente de concreto, hasta mi punto de vista, es más conveniente que hacer un puente metálico, ¿no? Por el tema de la durabilidad, por el tema del mantenimiento, por muchos factores, ¿no? En el caso que mi puente de concreto no sea muy viable por una zona, por ejemplo, por una zona de selva, que no consigo agregados de calidad, ¿no? A veces se utiliza, ¿no?, el acero, entonces eso es también válido, ¿no? Entonces, con esas salvedades, ¿no? Por el tema de transporte, también es de repente más óptimo utilizar el acero porque lo puedo hacer en taller y luego lo transporto. En el caso de puente postensado, lo tengo que hacer todo in situ, ¿no? Son esos factores que normalmente puedo ver. Pero sí son normalmente competitivos los dos, ¿no? Para las luces, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Entonces, por eso es de que ya para puentes mayores ya ambos los tratan de utilizar, ¿no? Los otros tipos, como les dije, ¿no? Los arcos o los atirantados ya tienen que pensar que sean para luces muy grandes, ¿no? Ya no tan así como 50 metros, 100 metros, ¿no? Sino que para mayores, ¿no? Ese sería, ¿no? Lo que los diferencia, ¿no? Gracias, ingeniero. Sí, a ver, bueno, entonces, si no hay más preguntas, creo que lo dejaríamos hasta acá la clase. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, mis estimados.